Agradecimientos en nombre de la Administración Municipal del municipio de Motavita y en la de la comunidad en general por el apoyo que nos brinda con este equipo de maquinaria que nos hace mucha falta y nos va a prestar un gran servicio, porque en el municipio de Motavita contamos con una red terciaria extensa, son 155 kilómetros, dentro de los cuales pues, el departamento tiene gran parte de la red terciaria acá. Estamos seguros que con este kit de maquinaria vamos a poder atender esas vías que se encuentran en un estado de deterioro pues, alto, porque la temporada de lluvias ha sido fuerte, lo que ha ocasionado daños considerables en nuestras carreteras. Entonces, pues, señor gobernador, de verdad que le quedamos altamente agradecidos por este apoyo importante que nos brinda con esta maquinaria, de lo que estamos seguros que la comunidad también va a estar muy, muy, muy agradecida, muy, muy satisfecha pues, con el trabajo que se va a realizar en estos días que nos va a dejar la maquinaria para el servicio de la comunidad de Motavita. Señor gobernador, gracias, siga adelante con este tipo de proyectos que son de gran importancia para las comunidades de nuestro departamento. Y la iniciativa y el apoyo es muy muy importante, repito, porque nuestras vías es lo más importante para nuestra comunidad para poder transportar sus productos a los centros de acopio y todo tipo de actividad que se genera aquí en el municipio. Gracias, gobernador, y pues estamos prestos también a colaborar en lo que desde el municipio podamos a ayudar para la gobernación. Agradecimiento muy especial al señor gobernador de Boyacá, Ingeniero Carlos Amaya, aquí al ingeniero Eli Quintero, a todo el equipo de colaborador, por habernos facilitado la maquinaria para arreglarnos las vías de nuestro municipio, porque como lo reiteraba aquí el señor concejal de Verano Cuervo, el invierno nos ha dejado, pues ha dejado cosas buenas, pero las vías están en gran estado de deterioro, y entonces creo que con esta adquisición de estas máquinas nos pueden arreglar la situación para transportar los productos a los centros de acopio. Muchas gracias.